And Father Christopher's parish attracts the attention of the media in the United States and Europe. Even Dominican reporters cover the story. Y sufrió graves quemaduras que la mantienen postrada en una cama. But the international attention hasn't protected Father Pedro Rukwa. Like Father Christopher, he is under attack for defending Haitian cane workers. After he is physically assaulted, Amnesty International starts a campaign in his defense. Franklin Almeida invitó al padre Pedro Rukwa a aclarar quién o quiénes pretenden hacerle daño. Despite letters from human rights groups around the world, the Secretary of the Interior and police refuses to take the complaint seriously. Todas dicen más o menos lo mismo y se refieren a supuesta amenaza contra el padre Rukwa. When Father Pedro finally meets with the secretary, he is ridiculed in front of the press. The message is clear. Priests who advocate for the Haitians will have no guarantee of protection from the government. As events have unfolded in the past months, the sugarcane industry has been trying to pressure me and the people who work with me to basically back off and to leave things the way they are. Saque los haitianos de aquí, lléveselos para Haití. Que nosotros le vamos a decir a los dominicanos que le tenemos que buscar empleo. The Dominican media rarely supports the Haitians. Consuelo Despredel has two shows a day, and she is not shy about speaking her mind. Porque él dice que él es descendiente. Tú sabes lo que la boca corre. Que él es descendiente de los reyes de España. Y que a él nadie lo toca. Óyeme esta vaina. Eso es interesantísimo, eso. Padre. Father Christopher's comments rarely make the Dominican news. Son muy pocos los periodistas que lo hacen de manera crítica porque los chinos en los medios que no tienen inversión apoyan con publicidad. Entonces la gente, a los medios y los periodistas a veces tienen miedo de perder la publicidad. Los curas católicos acusados de difamar al país ante la comunidad internacional con el tema de la supuesta violación de los derechos humanos de los haitianos continúan atravesando una tormenta de críticas de parte de sectores diversos del país. Esta gente, Ovicini, han dado dinero y han, tú sabes, han comprado a mucha gente y atemorizan y en broma, entonces meten... I have about 700 square miles of a parish with 60 villages and batteries. I travel just about every afternoon to a different village to celebrate Holy Mass. Cuando uno se accidenta aquí, nadie le hace caso, ni siquiera los jefes visitan a uno, no le dan nada de qué comer. Uno tiene que bandeársela como... Si no hay un buen vecino cerca, que de lo poco que tiene, por ejemplo, le daría a mi esposa, lamentablemente nos moriríamos de hambre. Es decir que uno, lamentablemente, aunque me duele decirlo, uno va a ver como que los hijos, se mueren de hambre y sin uno poder hacer nada. Work in the vast Vicini plantations. I have never had a sit-down conversation with Juan Bautista Vicini. Most of my work comes from, is with people at lower levels. The administrative head of this region of Batés. I work very closely with him, possibly closer than Father Chris does, because he's working with them at a very high level. Change this, pay them more, uphold your healthcare commitments, uphold. And my work here is about really my neighbors. How can we make their lives better tomorrow? So that's an easier
question to go to them with. Okay, we want to do a garden. Can we get some seeds? That's an easier thing than change your entire system of existence. He's in it to change the system that causes people to live in poverty while a billion-dollar company profits off of it. Another problem with not having papers is that they're trapped in the Bate. If these people tried to go move to Santo Domingo or even travel throughout the country, they're stopped every hour on public transportation, hauled into prison for however, you know, a week, 2 weeks, 3 weeks, and then deposited back in Haiti, not at their house, just across the border, wherever the military may see fit to deposit them. So it's a huge problem because it keeps people trapped here. A ver, dime tú, ¿a ti qué te gustaría ser cuando tú seas grande? ¿Qué te gustaría ser? ¿Y lo otro qué te gustaría ser? Policía. ¿Te gustaría ser un policía? ¿Sí? ¿Y a ti qué te gustaría ser cuando seas grande? Trabajo. ¿Qué, trabajar? ¿Pero dónde? ¿En qué? ¿Qué te gustaría ser? ¿Te gustaría trabajar en una oficina? ¿Te gustaría manejar un carro? ¿A ti qué te gustaría ser? Piloto. ¿Un piloto? ¿De avión? Sí. Father Christopher and the church's lawyers have been organizing the Bate dwellers to stand up for their rights. By working together, the Bates have gained some concessions from the Vicini. Leading today's meeting is Johnny Belizaire. Representing Bate Canepa is Yela Machasa. Bueno, en mi bate y el trabajo mío, porque antes, yo veo la cosa se está cambiando. Antes, cuando lleguen los trabajadores, ellos lo maltratan, le dan golpe, ahora no. Me siente bien por eso, por el trabajo del Sedaín y trabajo del padre. Muchas cosas han cambiado. Gracias a ustedes y a muchos periodistas que han venido, que ya la empresa ha decidido quitarle las escopetas a los campestres, porque anteriormente nosotros vivíamos en los batillos y estábamos vigilados por los campestres que andaban con escopetas, y ya eso no pasa. La francés está de... por eso es que me lo encuentro complicado. One of the things that have changed is now people enjoy a freedom of movement, and I actively encourage the workers who are unhappy to leave. With the guns gone, Haitians can now leave the Bates. But without papers, they still risk arrest. Many who dare to flee pass through the town of Los Llanos, where Father Christopher lives. Los Llanos has become the center of the Vicini campaign to have the priest expelled from the country. Quisiera que el padre se fuera. Fueran unos buenos deseos para mí. Para mí no, para el pueblo. Que se vaya y que se vaya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere invadir nuestro pueblo de indocumentados haitianos. La verdad es que la persona que dice que el padre es el encargado de haitianizar el país, a mí lo que me da un poco de risa, porque es algo como hasta burlesco. Porque yo no he visto en ningún momento que el padre ha traído ningún haitiano aquí. I am Haitianizing this country, and I am antagonizing Dominicans and Haitians. The ones who are funding the campaign, the Vicinis, who are funding this campaign by accusing me of Haitianizing this country are the only ones who cannot live without them. And now the company has made it clear to the Haitians that improved conditions will remain only as long as Father Christopher is there to protect them.
Bueno, yo sé que si se fue el padre, me va a quitar ese trabajo. Y cualquier que sabe que yo trabajo con el padre me va a abusar. Yes, but father leaves. This is a phrase that the company continually repeats to the workers. Things are the way they are because he is here, but just you wait until he is gone. And we will remind you who is in charge of this. Si al padre Christopher lo sacan de este país, yo no voy a esperar a que lo visiten y manden a alguien que me maten. Yo soy capaz de matarme a mí mismo porque yo sé que me van a matar. Y todo aquel que se acerca al padre Christopher en ese camino que él está recorriendo es un riesgo sumamente peligroso. En los actuales momentos tenemos un paro pacífico debido a la masiva haitianización que está cometiendo el cura Christopher Harley en el municipio de San José de los Llanos. Nosotros queremos por este medio pedirle a las autoridades eclesiásticas y al presidente de la República que tome carta en el asunto lo más rápido posible, porque de no sacar de aquí antes del miércoles al cura Christopher Harley, podría darse una situación peligrosa en nuestro municipio. ¿Cuál es su apreciación sobre lo que está sucediendo aquí en Los Llanos? Lo que está sucediendo aquí en Los Llanos es que han regado bastante dinero a varias personas para que amenacen a los colmados y a las guaguas que no han podido salir del pueblo por temor a que algo les suceda, no porque están apoyando huelga. Vaya a los colmados para que usted vea si los dueños de colmados apoyan que el padre se vaya de aquí. Mire, yo no me veo. ¿Sabe lo que me están pagando a mí? Mira. Enséñame un solo haitiano que el padre. Yo no tengo que enseñártelo por a mí. Este cura, ni los vecinos, ni nadie tiene dinero para comprar a este que está aquí. 100 mil pesos para que ellos lo repartan. Ellos reparten 20 y son 5. ¿En cuánto? Claro. ¿En cuánto? 15 cada uno toca. Lo que están abusando de uno es. Eso es. I think it's very important for me to be present. For them to know that there is leadership, that there is presence, that I have not gone, is that I can't just leave the battle to my parishioners. People are working for almost nothing. The Vicinis have spent an absolute fortune thus far. God knows how much they're ready to spend in the days to come in getting me out of the country. There is a massive demonstration planned for the streets of Los Llanos, and the possibility of a violent confrontation is high. At the center of the rally is the television host, Consuelo Despradel. Consuelo,
Haitians arrive from the Batés to support Father Christopher. They gather in the church with a crowd of Dominican supporters. But outside, protesters assemble. Las autoridades sacan de nuestro país a todo haitiano ilegal. Estas repatriaciones sean masivas, inmediatas e ininterrumpidas. Estamos exigiendo en este mismo orden la expulsión inmediata de todos los extranjeros subversivos, en especial la del cura Christopher Harling. Esa traición a nuestro país por cada dominicano que le sirva al cura Christopher Herrera. Cuando menos se quiere, más se merecen el amor de Dios, porque más lo necesitan. ¿Y quién es el que más necesita el amor de Dios, sino la oveja perdida? ¡Fuera, padre! ¡Fuera, padre! ¡Fuera! If I give in, what am I saying to the worker? It says, you're the priest, you have all the means at your disposal, and you couldn't stand the pressure, but you come to us and you tell us to not be afraid. I think I would be a fraud if I took even one step back. One of the beautiful things for me is to see the support and the backing of the community. If the community had backed my accusers, I would certainly be history today.
Pero bueno, ¿cómo está mi amigo? Llame. Pero eso parece un pedazo de madera. ¿Cómo está usted? Estamos bien, mi padre. ¿Cómo está usted? Muy bien. Ay, irregular. ¿Y usted no está picando caña? The Batte is still a dangerous place. Johnny has been fired. He and his family have been threatened with eviction from their home. But without legal status, they are unable to go elsewhere to make a living. And the attacks on Father Christopher continue. I would like to be buried in the clandestine cemetery because I think that's where I belong. With those unnamed tombs, without even maybe a cross and a prayer. These are my people. I have come to live in solidarity with them, and whatever happens to them, I would like it to happen to me. Vino e met la vino na meu.